en este espacio ya le hemos informado y se ha generado mucha polémica por la actividad de las bandas de música sinaloense en las playas de Mazatlán. Y es que debido a las quejas de hoteleros y empresarios, se han establecido restricciones a estas agrupaciones en zonas turísticas. Ante esta situación, músicos se manifestaron ayer para expresar su inconformidad en una movilización que inició como una fiesta con el sonido de las bandas, pero pues los ánimos se enardecieron por la llegada de elementos de la policía municipal. Esta continúa hasta la noche. En las imágenes se puede observar cómo pues músicos de la banda están peleando con agentes de la policía. Los inconformes siguieron tocando sus instrumentos en varias avenidas. También se puede ver a uno de los policías golpeando a un manifestante. Los inconformes no fueron atendidos por las autoridades. Respecto a esto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que no comparte la idea de prohibir la actividad de los músicos de Mazatlán, por lo que consideró que es necesario ponderar y equilibrar los derechos de ambas partes a través del diálogo y un acuerdo recíproco. A través de su cuenta de X, el mandatario instruyó a los encargados de las secretarías de gobierno y también de turismo a colaborar con las autoridades municipales y los interesados con el objetivo de mantener este destino de playa como el lugar favorito de los turistas mexicanos y extranjeros. Y para darnos mayores detalles de lo que está ocurriendo, vamos directamente hasta el punto de la noticia. Manuel Aceves, corresponsal de Milenio en Sinaloa. Manuel, qué gusto saludarte. Se ve que la temperatura está bastante agradable y pues ver en qué termina este debate. Qué bueno que se da, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, fue una manifestación que se prolongó durante 10 horas y posteriormente los músicos comenzaron a retirarse. Esto no de una forma definitiva, sino que advirtieron que van a regresar, que van a seguir luchando por tener sus espacios, que nadie se los va a quitar, porque ellos defienden que Mazatlán es la cuna de la banda. Incluso algunos la han llamado la meca de la banda, y aquí hemos platicado con muchísimas personas que defienden a los músicos de banda. También hemos platicado, por supuesto, con algunas otras personas turistas que dicen es que debe haber equilibrio, que coinciden con lo dicho por el gobernador Rubén Rocha Moya, en que se debe regular el ruido tanto en las calles como en las zonas de playa. Sin embargo, muchísimos tienen sus simpatías hacia la banda. Déjenme comentarles también que ya se otorgaron permisos para 56 agrupaciones, se han otorgado permisos para 38 bandas y 18 grupos de música norteña con sus respectivos gafetes. Lo que la autoridad municipal busca es lo que ha justificado, lo que busca es tener un orden, tener un equilibrio precisamente, para lo cual se han expedido gafetes para entregárselos a estas bandas que han sido seleccionadas y sobre todo no permitir que en esta temporada vengan foráneos y acaparen precisamente estas zonas que por derecho y por trabajo continuo les corresponde a los músicos de banda locales. De cualquier manera, esto no ha generado tranquilidad, sigue sobre todo ese enojo, ese descontento, sobre todo cuando el empresario Ernesto Coppel pues emite este mensaje a través de las redes sociales, donde dice que hay que ponerle un alto al tema de la música, del ruido. Ellos se sintieron muy aludidos, muy ofendidos, y por esto es que ayer fueron enfrente del hotel en Camarón Sábalo a manifestarse precisamente y sobre todo exigir una disculpa pública, la cual no ha habido hasta el momento. Ahí vimos que llegó la fuerza pública, estuvieron empujándose, hasta con la tuba se vieron y con alguno que otro instrumento. Todo el mundo aquí, hemos platicado con la gente, dice, esperemos que lleguen a una resolución pacífica. Igual, en la misma sintonía que el gobernador Rubén Rocha Moya, que logren un acuerdo para que la música siga tocando y sobre todo alegrando sí. Los corazones de los turistas y locales. Manuel, hablando en plata, sí. ¿A favor o en contra? ¿O término medio? Bueno, creo que
Yo estoy a favor de los equilibrios. Creo que es importante, pues de alguna manera, saber llegar a un punto medio donde ellos estén aquí, por supuesto, porque pues son un elemento bastante representativo de Mazatlán. Incluso los chicos me platicaban y decían, es que no se puede concebir, no se puede imaginar Mazatlán sin música de banda. Y no, la música tiene que seguir sonando. Sin embargo, también hay ciertos puntos donde pues están más ligados, sobre todo más... hay más viviendas, hay más hoteles, ahí tal vez hacer un poquito de excepción para precisamente dejar descansar también a quienes vienen y gustan un poquito de paz. Coincido totalmente contigo. Totalmente, equilibrios y que se escuchen todas las partes, porque hay muchas aristas de esto, hay muchas personas que están involucradas, el sindicato de músico, los prestadores de servicio, los hoteleros, por supuesto las autoridades y los turistas, y también, y eso ayer me lo platicaba en radio el presidente municipal de Mazatlán, que esto ya había llegado a un acuerdo. Que ya habían llegado a un acuerdo hoteleros, sindicato de músicos y también prestadores de servicio. Que lo que pasa en esta época, que llega mucha gente de otros lados, que no están agrupados en estos sindicatos y que ellos son los que en ocasiones son los que a deshoras o con un amplificador o con una bocina o con cosas que ya no se permiten porque ya acordaron que eso no se va a permitir, lo hacen. Y ahí es donde también está el malestar, Manuel. Sí, efectivamente, además que se ha dado una malinformación sobre todo porque cada año se hacen estos acuerdos, cada año se delimitan las áreas de playa precisamente para llegar a estos equilibrios. Este año la diferencia es la declaración en redes de estos empresarios que ha molestado a los músicos y que ha confundido un poco porque muchos se quedaron con la idea de que toda la música de banda va a salir de las playas o del malecón cuando esto no es así. Como lo comentábamos hace un momento, ya hay permisos expedidos para bandas, para grupos norteños, con sus horas delimitadas, por supuesto, son las 10 de la mañana a las 7 de la noche, las horas permitidas para ellos. Exacto. Para que pues, puedan ofrecer sus servicios. Sin duda, así es y así debe ser, Manuel, pero bueno, se metió la gentrificación y otros términos ahí de también, si no quieren venir, no vengan a Sinaloa, ahí también no es el caso, vaya, porque se afecta un lugar turístico que vive de esto, del sector servicios y de que la gente vaya y se sienta cómoda. Manuel, estamos en contacto, regresamos más adelante contigo y sigue disfrutando de ese clima que se ve extraordinario allá en Mazatlán, Sinaloa. Está riquísimo, se los presumo, está el solecito, pero está el viento fresco, muy agradable, aquí a un lado está pues el mar increíble, la gente está paseando, hay pues elementos de la Guardia Nacional, de la policía, se siente la seguridad, a pesar de lo que ocurrió hace algunos días, se siente mucha seguridad y también el trato amable de los mazatlecos, ¿eh? Sin duda, pues bueno, a pasarla bien, mi querido amigo, cuídate mucho, Manuel, fuerte abrazo. Por supuesto que sí. Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, pues han llegado mensajes, Jaime. ¿Siguen llegando? Respecto. Uy, siguen llegando. ¿Qué dicen? Dice, sí a la banda en las playas, sí a nuestras tradiciones. Primero fue una extranjera incitando a que los organilleros ya no toquen en el centro de la Ciudad de México. Después otros extranjeros pidiendo que no se toque la banda en las playas de Mazatlán, donde esa música es emblemática de esa parte del país. Y cuando uno va para allá es lo primero que quiere escuchar. También, dice, a ver, ¿qué tiene sucedido? Mira, dice, yo creo que deben dejar de dejar a trabajar las bandas. Es lo mismo que si quisieran quitar el mariachi en Guadalajara o los jarochos de Veracruz. Sí, también. Con lo de los músicos hay una máxima. Tu libertad acaba donde inicia la mía. Es correcto. Y no se trata de quitar costumbres y gustos. Debemos de hacer conciencia y aprender a convivir. Es correcto. Cada zona geográfica tiene sus tradiciones. Pues sí, pero pues también tienes que tener respeto. No, aquí dice. Nos dice Guay, recuerde que las playas son libres y no de los hoteleros. Yo lo sé, pero pues también hay que tener respeto. Convivir, saber convivir. El gran tema es saber convivir. Sí, con regulación todo se puede. Todo, ¿no? Respetando. Sí, de tal hora a tal hora, en tal zona de la playa. A X volumen. Ajá. Todo eso se puede, sin duda se puede. Pendientes, acuérdense que vamos a regalar boletos para Julio Prestado al ratito.